Noticias. Continuamos con el tema de la cobertura electoral y cuando aún quedan en juego varios escaños para definir el balance de poder en el Senado norteamericano. Conmigo en el estudio se encuentra en vivo mi colega Orián Brito, que nos explica cuándo podremos conocer los ganadores en Nevada, en Arizona, en Georgia. Orián, muy buenas tardes, adelante. Daniel, muy buenas tardes, así es. Bueno, el control del Senado podría decidirse específicamente en Georgia semanas después del día de las elecciones, ya que una carrera reñida entre el titular demócrata Warnock y el retador republicano Walker va a ir a una segunda vuelta el 6 de diciembre, ya que ninguno logró obtener el 50% de los votos. Hasta esta tarde, los demócratas tenían 49 asientos y los republicanos 49 y los demócratas 48, a la espera del resultado, como muy bien tú lo dices, Daniel, en Nevada y en Arizona, donde continúa a esta hora el escrutinio. Sin duda, la mayoría en el Senado queda en suspenso respecto a lo que pasa en estos dos estados y, por supuesto, a la elección que se va a realizar el 6 de diciembre en Georgia. En el caso de la Cámara de Representantes, hasta esta tarde los republicanos tenían 203 escaños y los demócratas 176. Todo parece indicar la tendencia, así lo dice, ya tú lo vas a ampliar más adelante en el mapa interactivo, que el control de la Cámara de Representantes va a estar a cargo de los republicanos. El líder de la minoría, por el momento republicano, Kevin McCarthy, reaccionó con un mensaje dirigido especialmente a la líder de la Cámara, Nancy Pelosi. Escuchemos. Estaremos en la mayoría y la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, estará en la minoría. El pueblo estadounidense está listo para una mayoría que ofrecerá una nueva dirección, que pondrá a los estadounidenses de nuevo en el buen camino. Los republicanos están listos para entregarla. Es una nueva dirección hacia una economía fuerte, donde pueden llenar su tanque, alimentar a su familia, donde sus cheques de pago crecen y no disminuyen. Por supuesto, en las contiendas nacionales están las de las gobernaciones, que hasta el momento quedan de la siguiente manera: 24 gobernaciones están en manos de republicanos y 22 de demócratas. Hay que estar atentos al estado de Arizona, donde la candidata republicana Carrie Lake aseguró en Twitter que va a ganar esta contienda. A esta hora, Daniel, el presidente Joe Biden reacciona desde la Casa Blanca. En las palabras que ha dicho hasta el momento, ha exaltado la labor democrática el día de ayer en la jornada electoral y ha dicho que no se produjo la marea roja que los republicanos esperaban en toda la nación. Las declaraciones del presidente y también el análisis de la jornada electoral la vamos a ampliar para todos ustedes en nuestra emisión de las 7. Ahora voy a pasar contigo, Daniel, que seguro tienes más datos que salen en las últimas horas de esta jornada electoral. Así es, Orián, jornada electoral en toda la nación. Así que es. Llevó precisamente a toda la nación a votar. Y como vemos, tú ya adelantabas, Orián, el balance de poder en el Senado. A esta hora, ¿cuál es el panorama según la agencia de noticias AP? Pues bueno, tenemos a los republicanos con 49 escaños. Los demócratas tienen 48, la mayoría es 50. Y tal como muchos vaticinaban, va a ser precisamente Georgia, que va a una reelección en este diciembre, quien defina aparentemente quién va a tener la mayoría en el caso de los republicanos o si los demócratas logran mantener este 50%. Ahora, un dato muy importante es lo que pueda pasar y se está siguiendo muy de cerca lo que pueda suceder en Arizona. Observen en Arizona la poca diferencia que hay entre Mark Kelly y Black Master. Los republicanos tienen mucha fe y mucha confianza de que aquí pueda haber un cambio, sobre todo con los votos que puedan contabilizarse de Maricopa. Hay más de 100.000 votos ahí que se van a estar analizando. Las autoridades electorales de Arizona han dicho que podría haber un resultado tan pronto como para el viernes. Vamos a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Nuevamente, los republicanos a esta hora, actualización 4:33 minutos, con 206 escaños ya garantizados. La mayoría es de 218. Vamos a recordar que ahora mismo los demócratas, que ostentan la mayoría, tienen 222, muy corta. Se prevé que los republicanos puedan pasar este número
Cuando ustedes están viendo el rojo, precisamente es todos los escaños que han ganado los republicanos. Azul, el escaño de los demócratas. Y estos pequeños sectores, por ejemplo, que usted ve aquí en Arizona, que están en este color, es porque tienen una ventaja de, ya sea el republicano, si lo ven azul claro, es la ventaja del demócrata. Un panorama que va a definir precisamente lo que va a suceder en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Y por qué es tan importante lo que pueda pasar en la Cámara de Representantes? La Cámara de Representantes tiene el poder del presupuesto, de definir las partidas de presupuesto. También es la que lleva a cabo los juicios políticos o las investigaciones. Por ejemplo, la investigación que está enfrentando los republicanos en relación al 6 de enero, las posibles repercusiones que tendría una investigación contra Hunter Biden, contra Alejandro Mayorkas y el Departamento de Seguridad Nacional, contra el FBI, el Senado. ¿Cuál es la importancia? El Senado en los Estados Unidos es quien le dice, le da el visto bueno, ratifica a los nominados a la Corte Suprema o también a los puestos a la Secretaría y a los embajadores. Nos vamos a otro tema muy importante, es la votación por gobernadores. Hoy los ojos están puestos principalmente en dos estados. Uno, Arizona, donde hay una ligera ventaja. Ya hablamos del caso de la votación como está en Arizona, una ligera ventaja de la demócrata Carrie Hooks, que al mismo tiempo es la secretaria de Estado en Arizona, pero miren qué cerrado está. Hay poco más de 12.000, 13.000 votos de diferencia y queda todavía una muy buena cantidad por analizar. Y volvemos al estado de Nevada, donde evidentemente aquí vemos uno de los grandes, de las grandes apuestas que está haciendo el Partido Republicano con Joel Lombardo, que tiene 423.547 votos. Esto evidentemente es algo que los republicanos quieren tener, porque Nevada se ha convertido también junto con Arizona en esos estados que son péndulos y son importantes en una elección presidencial.